Canarias Team les ofrece este programa. Muy buenas noches, bienvenidos a Fórmula Rally, el espacio deportivo del mundo del motor. Como siempre en la gran pantalla de Fuerteventura, en Tindaya Televisión. Pues esta noche vamos a repasar lo que ha acontecido ese rally Isla de los Volcanes. Y para ello me acompaña Víctor Franqui. Buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches. Te estamos esperando al compañero Nolito, pero el pobre hombre está ahí currando y no ha podido venir. Tranquilo, Nolito, ya vendrás otra vez. Y podrás estar aquí junto con nosotros. Víctor, primero que nada, felicidades a ti y a tu equipo. Muchas gracias y la verdad que, bueno, un regalo y para el equipo que es muy importante. Este año ha sido muy importante en el coche, pues la verdad que agradecido porque ellos lo necesitaban, un premio así, ¿no? Bueno, vamos a recordar que Víctor, con su posición, la que lograba en ese Rally de Volcanes, que veremos clasificaciones, hablaremos con el campeón de Canarias, de Rally de Tierra, pues ha quedado segundo del regional, así que eso no te lo esperabas tú al principio de temporada, ¿verdad? No, la verdad que nos ha acontecido todo así. El año tiene 12 meses y ha sido todo, el campeonato autonómico ha sido en 4 meses, ¿no? La verdad que ha sido todo muy rápido, de la tercera a la cuarta prueba pues hemos tenido el percance que tuvimos, se nos fue volando el tiempo y la verdad que ha sido todo muy rápido, ¿no? Llegar a la última prueba de Lanzarote liderando ese campeonato, algo inexplicable ya que a principio de año no era ni nuestro objetivo hacer el campeonato de Canarias. Y bueno, pues cosas que surgieron, pues decidimos salir a correr fuera y mira, llegamos a la última prueba con opciones. Pero bueno, felicitar a Almide, que es el ganador, el que se lo merecía, el que mejor ha corrido, el que más ha corrido. Y bueno, ahí estamos detrás de él y demostrando que el primer año que salimos fuera con un coche competente, pues estamos ahí con ellos, ¿no? Bueno, porque todo empezaba cuando se desplazaban hacia La Palma, que los equipos majoreros, recuerdo que sufrieron un montón. Sí, bueno, ya después de ese rally estuvimos aquí en el plató hablando y la verdad que fue durísimo, ¿no? Nosotros vamos de pistas anchas, rapidísimas, a meternos casi como si fueran tramos de 8 kilómetros, como si fuera un tipo slalom, ¿no? Mucho recoveco, mucho pino. Mucho barranco, muy peligroso, pero bueno, al fin y al cabo es un rally, es divertido, es diferente, a mí me gustó, al copiloto no tanto, pero bien, ¿no? Son experiencias nuevas que uno va teniendo, casi necesarias ya después de tantos años aquí en la isla, y la verdad que ha salido todo bien, ¿no? Podía haber salido mejor, podíamos haber ido más rápido si conociéramos, pero igual ir más rápido igual tuviéramos un accidente o cosas más. Una salida de pista. Una salida, cosa, ¿no? Entonces, bueno, no nos pero la Palma en sí, cuando ustedes empezaron a correr, porque ustedes creo que entrenaban el coche allí, ¿no? Sí. ¿No habías podido entrenarlo? Sí, lo probé en el circuito Antigua con el amigo Julio, que nos bajó el turbo y a gasolina normal. El coche venía bastante alto de turbo, con bastante potencia y necesitaba funcionar con gasolina de 110 octanos, que bueno, el presupuesto para esa gasolina y para ruedas, para llevar ese coche a alto nivel, pues nos daba para dos carreras, ¿no?
optamos por hacer 5 al año y con gasolina normal, y eso es lo que hicimos, no bajar. Pero nada, fueron cosa de 15 minutos, 20 minutos con él, y bueno, fue más bien me explicó el tema de control de salida que tenía el coche y varias cositas que tenía el coche de Ben y cosas de esas que yo nunca las había usado. Y fuimos un poco como está el coche ahora, verde, ¿no? La verdad que fue todo a empezar con él, a ver qué reacciones tenía. De amortiguadores no habíamos hecho nada, de regulaje y poco a poco pues en la carrera fuimos haciendo y sintiéndonos más cómodos con el coche, ¿no? Bueno, importante es que en La Palma obtuviste el tercer puesto. El tercero, sí. O sea, es un vehículo que has tenido que bajarle la potencia para poder afrontar el campeonato. Te presentas en La Palma, que en La Palma con ese coche... ¿Habías estado antes? En La Palma estuve hace 8 años, pero bueno, en la zona sur, y ahora se ha trasladado todo el rally. ¿Con qué coche estuviste allí? Con el Volkswagen Golf. ¿El Leyuga? El Leyuga. El Leyuga 1, porque ahora tiene el Leyuga 2. Aquel era el Super Leyuga. Aquel era el Leyuga, este ha sido un reinvento último. El Leyuga. Bueno, pues te presentabas con ese vehículo que no habías probado, con menos potencia, y quedas tercero. ¿Cómo se fue perfilando ese campeonato regional pues cuando ustedes salen terceros de La Palma? ¿Qué pensaban en ese momento? Bueno, lo más importante que al final en el parque cerrado pues mirábamos los coches, estaban todos, a uno le faltaba el parachoque, otro rosado. Y bueno, el dueño del coche, mi hermano Juan Antonio, era agradecido, ¿no? Porque ver el coche casi entero era lo más importante. Con la consigna que yo fui a La Palma era traer el coche lo más sano posible, ¿no? No es fácil traerlo sano de allá. Cualquier salidita, pues hay una montaña cortada, hay árboles, está todo muy complicado. Y bueno, mi consigna era traer el coche sano. El resultado fue tercero. Estaba luchando con Trujillo, me acuerdo, al segundo. Creo que arriesgando más de lo que yo podía, y bueno, decidí levantar a 3 tramos al final, o 2 tramos, y incluso se lo dije a él no me creía, decía nada, sí, después de todo el día, pero sí, decidí levantar porque creía que estaba tomando riesgos ya casi de una salida de pista, y bueno, venirme sin nada y con el coche roto pues no era factible, ¿no? Entonces ya él creo que me sacó en una pasada 15, 16 segundos y bueno, tiramos la toalla y guardamos el tercer puesto, que para nosotros era como haber ganado la carrera, ¿no? Esa prueba la ganaba Armide y ya se perfilaba como uno de los favoritos del campeonato de este año. ¿Cómo viste a los majoreros, después hablando tú con ellos, en La Palma? ¿Cómo se encontraban ellos? Porque mucho no les gustó lo que eran los tramos, ¿no? Bueno, el amigo Nolito ya lo ha comentado que era bastante revirado y sufría bastante. Yo creo, desde mi punto de vista, que con un coche como nosotros lo llevábamos, iba mejor que con bastante potencia, como nosotros teníamos el anterior, o como Gustavo tenía el de él, o Nolito, o este tipo de vehículos que están bastante potentes, y creo que allí van fatal, ¿no? Por la mañana, Rogelio Peñate, copiloto Gustavo, cuando veía el coche y lo veía con 4 ruedas nuevas, decía que se iba para la carrera, porque era el coche ideal en diferencial con potencia para esos tramos en La Palma, ¿no? Yo le decía que yo estaba bastante verde para correr allí, que yo iba con opciones de terminar entre los 5 primeros, si terminaba, para mí era como haberlo ganado, ¿no? El amigo Aníbal, pues desde el principio tuvo bastantes problemas con el coche. Casi fue peor que nosotros, porque en el mismo viernes, antes de verificar, estábamos él poniendo el reloj, nosotros poniendo el interfono, y bueno, casi toda última hora pues muy muy bien no le salió, ¿no? Creo que en el parque cerrado de por la mañana, antes de salir, el mecánico de Miguel, el chico de Tenerife, pues se lo llevó al parque y tenía un palier suelto, ¿no? Pues, gracias a Dios se lo apretaron y no ocurrió ninguna desgracia, ¿no? Porque salir con un coche así casi sin probar es complicado, ¿no? Aparte, el nivel que demostraron todos ellos allá, la verdad que fue bastante bueno para ser el tipo de rally que es. Sí, hay que tener en cuenta que los de La Palma o de esas islas vienen aquí y cualquiera
digo coches más pequeños y mucho más pequeños, pues como se dice en el argot de automovilístico, leemos a la oreja, ¿no? Nosotros fuimos allá y creo que estuvimos bien, ¿no? Dentro del nivel, pues está claro que es otra conducción, es diferente, pero creo que estuvimos los tres potentes. También la chica de Vía Verde estuvo también, sufrió bastante, la verdad. Y creo que estuvimos todos a un alto nivel, ¿no? Demostrando que sabemos correr en alta velocidad y en cortas también, ¿no? Que creo, todavía no tenemos los resultados oficiales porque todavía no nos han pasado, pero creo que ella ganó, la que ganó su clase a nivel regional, creo. La B5. Sí, creo que la llevaba casi. La llevaba encaminada, sí, por eso sí. Quería ir a Lanzarote. Sí, creo que, sí. Que puede ser que en su clase haya sido la campeona. Repetimos, estamos pendientes a esas aparte, confirmaciones. Aparte, yo creo que lo más normal es que siempre lo hemos visto en el parque cerrado de la tarde, ¿no? Que, sí, sí. Que es que muchas veces desde fuera se ve todo muy bien, muy bonito y... Y qué despacio vamos, pero hay que estar dentro y hay que llegar al final, ¿no? Totalmente. Los rallies y los tramos tienen muchísimas trampas y hay que sortearlas para llegar al final. Totalmente de acuerdo. Para que la gente se haga a la idea de lo que se corre en un vehículo, Borja Pérez y Kilian Camacho nos han hecho llegar unas imágenes increíbles del rally de Antigua on board. Nosotros estamos preparando todo para ir poniendo esas imágenes para que ustedes se hagan a la idea de lo que sufren dentro de un vehículo y lo que trabajan. A los demás pilotos les digo lo mismo. Si ustedes quieren que nosotros pongamos en nuestro programa sus imágenes on board, pues se ponen en contacto conmigo, saben todos el teléfono que tengo, o sea, no hay problema, tú mismo, Víctor. Nos las hacemos llegar y en los programas nosotros encantados de poner esas imágenes dentro que son pura adrenalina, ¿no? Sí, yo, bueno, 12 años que llevo en este mundo de automovilismo, no, nunca he tenido la oportunidad de ponerla. Ahora en Lanzarote me la ofrecieron de poner uh-huh. los chicos de Lanzarote y bueno, había que pedir permiso a la federación. Uh-huh. Y ahora para la Oliva yo me comprometí con ellos que para la Oliva pedía yo el permiso y la vamos a poner dentro porque la verdad que nunca la he puesto y creo que uno aprenderá de ahí también. Siempre uno sí. De las imágenes que ve exterior pues dice, mira, ahí pues podía haber ido, porque dentro es muy diferente a lo de fuera, ¿no? Uno ve imágenes de fuera y dice, ahí podía haber ido más rápido. Pero de dentro tienes que mirar de dónde vienes para poder entrar ahí toda la historia. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar lo que es la clasificación general de este 17º Rally Isla de los Volcanes. Bueno, pues esta es la clasificación de ese 17º rally de la Isla de los Volcanes. Rally que recordamos cerraba ese campeonato regional de Canarias de rally de tierra. Pero ustedes no se imaginan a quién tenemos al otro lado del teléfono. Al campeón, al señor Armide Martín. Muy buenas noches, Armide. Muy buenas noches. Hombre, primero que nada, muchas felicidades. La verdad que te lo has currado, tío. Muchas gracias, la verdad que sí, ¿no? Durante todo el año hemos estado corriendo en varias islas, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que hemos terminado todos los rallies con victoria y la verdad que súper contento. Armide, cuando hiciste esa primera victoria en La Palma, ¿tú pensabas que llegarías a Lanzarote con opciones de ser el campeón o tenías alguna duda? No, en La Palma fuimos al Rally de La Palma con la idea de seguir probando el coche, ya que el coche era totalmente nuevo, lo habíamos probado solo en un slalom aquí en San Bartolomé. Uh-huh. Íbamos a La Palma un poco a ver cómo iba todo, y la verdad que el primer sorprendido era yo, ¿no? Que de un principio iba todo a la misma maravilla,
ganamos el rally, vinimos a Gran Canaria, también ganamos. Sí, en Gran Canaria ya fue. En Gran Canaria fue otra cosa, ¿no? Ya estabas en casa. ¿Sentiste en algún momento presión por ganar ese rally? No, te digo, los rallies que hemos hecho siempre salimos a verla venir, ¿no? Siempre salimos a nuestro ritmo, a un buen ritmo que siempre tenemos, pero nunca con la historia de pensar, no, tengo que ganar obligado, sino salir a correr, divertirme y ahí solo los resultados van saliendo. Hombre, si sales a divertirte y lo haces así de bien, la verdad es que los resultados van saliendo solos. En Fuerteventura ibas ahí luchando con Geray Lemes y al final tuviste esa pequeña salidilla y te quedó eso de hacer un pleno, ¿no? Sí, no, la mala suerte fue que se nos partió la orejeta del amortiguador en un badén allí y nos quedamos colgados, ¿no? La verdad que llevamos un rally muy bonito, una lucha buena con Geray, el segundo arriba, el segundo abajo, y nos quedamos rascados, ¿no? Porque ya con solo ser segundos ahí éramos ya campeones, pues tuvimos que hacer un esfuerzo doble, ¿no? Para poder estar en Lanzarote y terminar el campeonato, ¿no? ¿Cómo gestiona Armide el tema del supongo que el presupuesto, siempre luchando con los sponsors? Armide, tienes que dar las gracias a alguien, di a esos sponsors. Sí, no, hay que darle las gracias, como no, a todos los sponsors que tengo, Autorepuesto Martín, que es la empresa que es mi empresa. Después tengo también que darle las gracias a un taller que hay ahí en Fuerteventura, el taller Escomanía. Ah, mira, sí. Pone su granito de arena, y ahora mismo Autolaca, 6C Motor, M. Sosa, hay varios, ¿no?, que siempre ponen su granito de arena para que uno pueda hacer las carreras, aunque este año ha costado más de la cuenta, ¿no?, ya que viajar a todas las islas pues no sale muy barato, pero mira, se hizo un esfuerzo y tuvo su recompensa, ¿no?, de poder campeón del canal. Perfecto. Armide, cuando te presentaste en Lanzarote y veías el cartel que había, los nervios, me imagino que los nervios serían grandes, ¿no? Sí, y más con la que teníamos que terminar el rally sí o sí, fuera como fuera, ¿no? Ya que sumando los puntos hasta el sexto podíamos quedar, sumando esos puntos éramos campeones, pues con más razón, ¿no? Para no cometer fallos, no equivocarnos. Tuve la mala suerte de en el primer tramo con los nervios salirme un poquito, tuve que volver a la carretera y ya después del segundo tramo pues me tranquilicé un poco más y la verdad que después fue todo a pedirle otro porque perfecto haciendo scratch, tras scratch y, sí, no, la verdad que batiste bastante. Bueno, aquí hay una persona que te ha estado persiguiendo en el campeonato. Aquí está conmigo Víctor Franky. Víctor, dile algo. Nada, yo lo único que tengo que decirle, bueno, lo he dicho, este año lo he dicho por todos lados, es el merecedor de este campeonato. La verdad que es un crap, es otro Geray, y la verdad que entre Geray y él en Canarias creo que en la tierra hay mucho que desear, ¿no? La verdad que el pilotaje es perfecto, ves los vídeos y increíble, no hay ninguna esparramada, siempre va en su línea, en el sitio, y bueno, los tiempos están ahí, ¿no? Yo en Las Palmas, en el tramo que se hacía de Islas Canarias, en tramo de 5 kilómetros, sacarme 27 segundos en una pasada, bueno, yo decía, esto es una pasada, pero bueno, después veía vídeos y la verdad que en cada curva me sacaba tres. Pues nada, Armide, mira los piropos que te echan desde Fuerteventura. Sí, ya lo veo, ya. Bueno, pues chaval, que lo disfrutes, que te lo pases lo mejor posible porque te lo mereces. Desde Fórmula Rally te damos las felicidades. Y no sé si tienes previsto para este año. ¿Tienes alguna carrera más? En un principio, al ser tan seguida las pruebas con esta de Lanzarote, Puerto Rosario, pues me va a ser imposible ir porque como ya tenemos todo ahorrado el presupuesto. Y vamos a hacer un esfuerzo para poder ir a La Oliva, a lo mejor, si cuadra todo y puedo conseguir algo de dinero, ir a La Oliva, que es un rally muy bonito y siempre en Fuerteventura pues da gusto correr. Bueno, sabes que, no sé si los compañeros te comentaron, creo que te pidieron el email,
que hay una prueba solidaria a final de año a la cual estás invitado. Sí, eso me comentaron. Vamos a ver si tengo la suerte de poder ir ahí, ¿no? A hacer una mano. Bueno, pues esperemos que sí, tanto la gente que aquí te quiere mucho, porque yo he visto las imágenes y la gente te apoya. Pues qué bueno que Armide apoye ese evento. Ya te pasarán toda la historia, ya te pasarán todo lo que es, porque nos gustaría que el campeón de Canarias 2014 de Rally de Tierra estuviera con nosotros. Ok, así será. Pues venga, muchas gracias Armide y felicidades. Muchas gracias, un saludo. Pues es que está Modesto hablando, tío. El tío es un crack. ¿Tú lo ves sí, caminar? Sí, yo... ¿Tú lo ves caminar? Que tú lo ves caminando, no vas un duro por ahí. Dices, no. Arrastrándose así. Chau, pero qué piloto es, Dios mío. Increíble. Bueno, pues vamos a seguir nosotros. La verdad que se asemeja mucho. A ver, las comparaciones, no queremos hacer comparaciones, pero Jedi y ese se me hace mucho. O sea, tú los ves un día normal y parece que son dos tíos normales. Es que son, yo lo que siempre he comentado, la persona que siempre es un poco así, no lo ves chicharatero, sino es un corredor. Sí, es tipo Marcos González también, lo ves muy... Hablas con él, muy calmado. Armide también, Yaray también. Después corren como diablos. Sí, son muy buenos. La verdad que muy... en Canarias tenemos una cantera increíble. Buenos pilotos en todas las islas. En la tierra, lo siento por las demás, pero aquí hay muy buenos pilotos. Están saliendo cada vez más. Vamos a dar un repaso, con tu permiso, a lo que ha ocurrido este fin de semana en el mundo del motor. Como es el caso de que se celebraba el Gran Premio de Singapur, donde Lewis Hamilton con su Mercedes se proclamaba campeón del Gran Premio. En segunda posición, muy justito, llegaba Vettel con su Red Bull Racing Renault. En tercera posición entraba Ricciardo con igual montura. Y cuarto, Alonso con su Ferrari. Sigo diciendo que el Ferrari de Alonso camina porque lo hace caminar, ¿eh? Sigo diciéndolo. Ahí. Talento. Vale, en todo el hombre. Bueno, decir que entraron muy justitos, tanto Vettel como Ricciardo, como Alonso, muy juntitos. Incluso se pensó en algún momento que Alonso podría entrar en el podio. ¿Cómo queda el campeonato del mundo de Fórmula 1? Pues muy fácil. Hamilton, con 241 puntos, se convierte en el nuevo líder. En segunda posición tenemos a Nico Rosberg con 238. En tercera posición, a Dani Ricciardo con 181 puntos. Y en cuarta posición tenemos a Fernando Alonso con 133. Esperemos que pueda recuperar todo lo necesario en las próximas carreras para que entre en ese podium del campeonato. Se celebraba también el certamen RC, el Rally de Chipre, donde Al Rajhi con su Fiesta RRC era el campeón. Se celebraba también el Rally Sprint de Atogo, donde Yeray Lemes con Maí García y su Porsche 911-997 GT eran los vencedores. En segunda posición entraba Roberto Negrín con Yannick con el Evo 8. Víctor Delgado y Ignacio Aguren entraban con el Evo 9 en la tercera posición. Ya hemos dicho, han visto la clasificación de ese 17º Rally de la Isla de los Volcanes. Vamos a decir, hasta el momento, hasta que nos lleguen esos resultados oficiales, cómo quedaba el campeonato regional de rally de tierra. Campeón Armide Martín con 105 puntos. En segunda posición, Víctor Franquis con 77 puntos. En tercera posición entraba Marco González con 73 puntos. Cuarto era José Trujillo con 72. Destacar también la actuación que ha hecho en este campeonato el equipo de Mercasosa con Gustavo Sosa, que quedaban quintos de ese campeonato con 71 puntos. Y cómo no, destacar también la actuación del equipo Los Caracolitos en su primera participación en el regional, con Norito García, que quedaban sexto con 69 puntos. Bueno, esto es todo lo que se daba el fin de semana en lo que era el mundo de lo que ha ocurrido. Y seguiremos dando información de todas las pruebas que se irán disputando. Víctor, cuando llegas a Las Palmas, te haces un sexto puesto, ¿era? Cuarto. Un cuarto.
ya tú dices, otra vez cuarto, esto no, esto tiene que estar pasando algo. Tercero, cuarto, algo está pasando, porque estamos hablando de que este año, si se caracteriza el campeonato regional, que caían gallos de pelea por todos lados. Sí, en cada lista de inscritos, bueno, en La Palma creo que es la más light que había, pero de Las Palmas, Antigua y Lanzarote ha sido una bestialidad. ¿No? La verdad que Mitsubishi y Evo, estos habían bastantes, ¿no? La verdad que llega uno pues con la incertidumbre de que tú estás para estar octavo o noveno, ¿no? Porque ve gente que camina bastante, que tienen coches un poquito más, son de la misma clase, pero un poquito más potente que el tuyo, ¿no? Mejorado, vamos a decirlo así. Y la verdad que pues por desgracia de alguno de avería, en Las Palmas pues Juanín se iba segundo, tuvo que abandonar, pues por abandonos de otros uno va escalando y va subiendo. Y bueno, al final del día te ves cuarto y ya empiezas a hacer sumas, ¿no? Bueno, es importante porque yo recuerdo que incluso en Las Palmas fue a correr Tobín con su Montero. Había una participación majorera increíble y te puedo decir que todo venía muy bien con los deberes hechos. Sí, la verdad que bueno, el amigo Sergio López creo que también fue. Sergio López este año no ha tenido, lo hablamos el otro día en Lanzarote, y la verdad que no ha tenido suerte con el coche, ¿no? Cuando no era el diferencial delantero, el trasero y... Este año toda esa fiabilidad que ha tenido durante todos estos años atrás y siempre ha estado arriba, no la ha tenido este año. Sí, este año el puesto de fiabilidad lo he cogido yo y el resultado está ahí, ¿no? La verdad que a veces la continuidad y el terminar a veces en los campeonatos te hacen estar arriba, ¿no? A veces por ganar dos carreras o estar al segundo dos carreras, las otras dos no las acabas y terminas hundido. Tipo Gustavo Sosa, ¿no? Ha terminado segundo en Antigua, segundo en Lanzarote. Y está arriba. Pero mira, al final está un quinto, ¿no? de la general. Mala suerte en La Palma, mala suerte en Las Palmas y con dos resultados buenos no llega, ¿no? Entonces, hombre, creo que es un campeonato corto. Yo creo que faltaría una prueba más, ¿no? Yo no Tenerife. Sé si faltaría una prueba más. Ya corto para el aficionado, ¿no? Para el que lo corremos es larguísimo. Y, sí, ¿no? y corto en tiempo. 4 meses creo que la federación debería mirar y de corregir un poco eso, ¿no? Porque son 4 meses que para nosotros se nos hace muy costoso y el año son 12 meses, ¿no? Diversificarlo un poquito más para que ustedes les dé tiempo de recuperar y buscar para el siguiente, ¿no? Sí, creo que el año empieza en enero, ¿no? Y pegamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, no hacemos nada. ¿Cuándo es La Palma normalmente? En junio, ¿no? En junio, el mes 6. Ponle tú poner en abril una prueba, por ejemplo. Y estamos en el mes 9 y ya. Y hasta el terminado el campeonato. Yo sigo diciendo falta una. A mí Tenerife me gusta, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a Tenerife con el León hace 6 años cuando los entrenaba y para mí todo el mundo decía sobre Laja, sobre tal, pero es diferente, ¿no? Es algo, las carreras no son todo autopistas, no son todo llano. Hay que saber correr, saber dónde no hay que correr y llegar al final, ¿no? Bueno, pues cuando tú cogiste ese cuarto puesto, ya venías a la Antigua con otras expectativas, ¿no? Porque decía, oye, que puedo intentar apretar un poquito más el tema, ¿no? Esa era la mentalidad, bueno, ¿no? Que... Bueno, hasta que ahora comentamos lo que pasó. Decirle a todos los equipos, que por ejemplo el equipo de Víctor, como lo hace también Mercasosa, lo hace Yeray Leme, Armide... Casi todos los equipos mandan a Fórmula Rally sus notas de prensa, ¿vale? Entonces, si lo quieren hacer, no hay ningún problema. Tenemos esos correos disponibles para que ustedes puedan hacerlo llegar o por medio de Facebook nos lo mandan y nosotros las publicamos. No es que lo hagamos nosotros, porque me preguntaban el otro día. No, nosotros nos hacemos. Cada equipo manda su foto y su nota de prensa con lo que sea. Yo te animo a que lo haga. A todos esos pilotos de Fuerteventura. Mira, que me voy a correr el Terror, que voy a hacer tal cosa. Hazte una nota de prensa, una foto. ¿Por qué? Porque todos esos sponsors que tienes en tu vehículo van a salir en todos lados. ¿Vale? Entonces, es importante de que aprovechéis de que estamos nosotros y le damos esa publicidad que merece
el automovilismo aquí en Fuerteventura. Bueno, antes de eso vamos a ir entonces a revisar lo que tenemos nosotros esta semana en nuestro Facebook, así que sígueme. Bueno, ya estamos en el Facebook de Fórmula Rally Fuerteventura. Recuerda, es Fórmula Rally Fuerteventura. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando entremos en este Facebook? Pues muy sencillo, darle al me gusta. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, todas las actualizaciones, notas de prensa, vídeos que colguemos en nuestra página, pues te llegarán sobre la marcha. Vamos a darle un repaso a lo que es las noticias más destacadas de la semana. Decir que ya somos más de 600 personas las cuales siguen nuestro Facebook. Muchas gracias por confiar en nosotros. Pues nada, la primera noticia que nos viene pues es el programa de la semana pasada, del viernes 19 de septiembre. Hemos colgado el enlace para todas esas personas que no han podido verlo, pues lo puedan disfrutar desde aquí. Decir que si tú quieres ver cualquier otro tipo de programa o cualquiera de ellos, todos están en tibiabin.tv, la televisión del deporte más orero. Seguimos hablando de noticias y tenemos un vídeo resumen de ese rally Isla de los Volcanes. Darle las gracias a la Federación Provincial de Las Palmas por cedernos esas imágenes tan impresionantes del rally del pasado sábado. Seguimos viendo noticias y en este caso nos manda una nota de prensa el equipo Mercasosa, donde nos comenta que Sosa y Peñate repiten la segunda plaza en Lanzarote. Chicos, habéis hecho un final de carrera de temporada en este campeonato muy bueno. Felicidades al equipo Mercasosa y ahí está la noticia para que puedas informarte de todo lo que nos comenta. También hablamos de nuestros colaboradores. Todas las semanas recordamos esos colaboradores que nos están haciendo posible que Fórmula Rally esté en la gran pantalla de Fuerteventura, en Televisión Tindaya, como es el caso de Mecánica Carrera Motor, el taller de confianza que tenemos a la salida del aeropuerto en Playa Blanca. Un taller de mecánica donde tienen de todo, te hacen embragues, revisiones, diagnóstico del motor, o sea, todo lo que tú necesites para tu vehículo lo tienes ya. ¿En dónde? En Mecánica Carrera Motor. Su eslogan, dele el descanso a su bolsillo. Seguimos viendo otro colaborador y este, bueno, ¿qué puedo decir de este? Crearte es uno de los colaboradores que siempre hemos tenido, yo particularmente siempre ha estado junto a mí. El equipo de Pablo, pues la verdad que se porta muy bien con nosotros, hace esas maravillas. Lo que ustedes están viendo detrás de nosotros, ese montaje que hay con esa foto de ese vehículo, lo han hecho ellos. Siempre están dispuestos a echar una mano. Y que ustedes quieren rotular y tener cosas tan chulas como las que tenemos nosotros, pues nada, tienes que dirigirte a Crearte. Están en Puerto de Rosario, en la calle Virgen de la Peña, número 108. El especialista en impresión digital de Fuerteventura. Crearte. Bueno, pues seguimos viendo noticias y ahora vemos, pues hemos colgado un enlace de un rally de Telde del año 1995. Incluso los vehículos se ven con esas pintadas de las marcas tabacaleras que ya no se ven hoy en día. Hemos rescatado también, es otra de las noticias que tenemos, hemos rescatado un Camelot Roa que se disputó en Fuerteventura. Increíble, pero ahí están las imágenes. Yo les recomiendo que vean ese vídeo porque no tiene nada de desperdicio. Le hemos puesto también a los amantes de las motos, pues ese super freestyle que ponemos ese enlace para que lo disfrutéis. Seguiremos poniendo todas las semanas cositas para que recordemos carreras, veamos cosas nuevas. Vamos a recordar también en otras noticias la del París-Dakar del año 94, cuando veíamos esos Citroën ZX de Ari Vatanen cruzando el desierto. Ya eso muy pocas veces lo vamos a poder disfrutar, pero para esta Fórmula Rally, rescatando todo eso para que lo podáis. Y aquí hay una cosa increíble. Yo no sé si ustedes han visto el Rally Cross. Pues ahí tienen un enlace para que podamos disfrutarlo. Y la pregunta que el equipo de Fórmula Rally hace a nuestros seguidores: ¿te imaginas tener un circuito de Rally Cross en Fuerteventura? Ahí la dejamos. Esperemos que podáis comentarnos algo y ayudarnos a ver si se puede disfrutar. Tenemos también una nota de prensa del equipo de Marco González, donde dice que Marco González no defrauda el rally de casa. Está ya pensando en su próxima cita. Ahí tenéis la noticia para que podáis ampliarla
y podáis verla en su totalidad. Seguimos viendo noticias y la que cerramos hoy es con el podium de los ganadores en ese rally de la Isla de los Volcanes. Muchas felicidades a Armido Martín, a Dani Sosa, su copiloto, por ese reciente campeonato. Pues nada, esto es lo que se da hoy en el Facebook de Fórmula Rally. Hasta la próxima semana. Bueno, pues esas son todas las noticias que hemos tenido en nuestro Facebook. Recordarles que es Fórmula Rally Fuerteventura. ¿Ya tú le has dado al me gusta, Víctor? ¿Seguro? Muy bien. Pues nada, tienes que darle al me gusta para recibir todas las actualizaciones, noticias y notas de prensa que tenemos en nuestro Facebook. A quien tenemos al otro lado del teléfono es al presidente de la Federación Provincial de Las Palmas de Automovilismo. Muy buenas noches, don Víctor. Buenas noches, Ernesto. Bueno, primero darle las felicidades por sacar otro año más ese campeonato. Pues sí, estamos todos muy contentos porque el campeonato autonómico de tierra de Canarias ha sido todo un éxito en todos los aspectos. Participación, deportividad, organización. Yo creo que este año tenemos que felicitarnos todos, sobre todo los pilotos que han hecho un gran esfuerzo para estar en todas las islas y sinceramente muy satisfecho. Don Víctor, cuando se empezaba este campeonato en La Palma y se veía ya la inscripción tan fuerte que había, ¿cuáles fueron las primeras impresiones de ustedes? Hombre, cuando empezó en La Palma vimos que a pesar de ser una de las islas más periféricas, que económicamente era más complicado acceder a esa prueba, y vimos la lista de inscritos, pues está claro de que la impresión fue muy buena. Al final La Palma, la Federación de La Palma hizo un gran esfuerzo y el Club ADEA hizo un gran esfuerzo para sacar la prueba adelante, porque no es fácil de hacer una prueba de tierra, para que los oyentes entiendan, o sea, las carreteras están es fácil de hacer un rally en una carretera de asfalto, pero en tierra es muy complicado. Hay que arreglar las carreteras, hay que regarlas, hay que, bueno, un montón de molestias a los vecinos, hay que después volver a remozarlas una vez pasa el rally y es muy complicado. Al final creo que se ha sacado adelante un campeonato con las cuatro pruebas previstas, bastante emocionante, y el resultado al final ha sido todo un éxito. Don Víctor, el campeonato regional, yo he estado hablando con algunos pilotos, no hay manera de un poquito, es una cosa que digo yo, no hay manera de un poquito de a lo mejor no juntarlo tanto en 4 meses o 5 meses, sino de ampliarlo un poquito más para los equipos le den tiempo de lamerse las heridas, como se dice. Es difícil de buscar una fórmula que contente a todos. A veces si empiezas pronto, pues malo, porque la gente no ha preparado sus coches. Si empiezas tarde, si terminas tarde, pues también malo. Siempre, hombre, me está claro de que después tenemos que convivir con el resto de modalidades. Hablo de asfalto, hablo, y todo el mundo pues tiene su fecha un poco condicionada a las fiestas, de alguna forma a sus sponsors, y eso es muy complicado razonablemente. Hacer un calendario al gusto de todos. Pero bueno, yo creo que este año no ha estado mal. O sea, que alguna fecha hemos tenido un poco cercana unas a otras, pero bueno, en principio no creo que haya sido ese un problema. De hecho, el campeonato de asfalto de tierra en este caso ha sido un éxito. Más problemas tenemos con el campeonato de montaña o con otros campeonatos como los de asfalto. No, sin quitarle el mérito lógicamente que ha tenido este año. La verdad que nos hemos divertido en cada una de las pruebas. Simplemente era por decirle algo. El año que viene, ¿plantean ustedes las mismas pruebas o puede ser que se aumente alguna más? Hombre, lo que está bien hecho yo creo que no se vaya a cambiar. Ten en cuenta que este año se cierra el periodo de esta junta directiva y de este presidente, y habrá elecciones de nuevo y habrá que dejar esa tarea para los que entren. En caso de que nosotros volver a repetir, pues está claro de que lo que tenemos en mente es que lo que está bien hecho no se debe de cambiar. Perfecto. Y ahora mismo el campeonato autonómico de tierra en este caso ha sido todo un éxito. Bueno, don Víctor, para no entretenerlo mucho más, nosotros desde Fórmula Rally le damos las felicidades porque siempre lo vemos, como se dice, el ojo del amo engorda el caballo. Siempre está usted pendiente de que todas esas cosas salgan bien.
Ya se lo dije el otro día, hacía mucho tiempo que yo no veía el desplazamiento ese hacia las pruebas. Muchas felicidades y espero de que esté con nosotros en diciembre. Pues sí, eso está previsto. En principio nos queda todavía gran parte de la temporada. Ten en cuenta que ahí en Fuerteventura nos queda el Rally de Olivo todavía. Creo que está previsto hacer Majanicho, el Rally Sprint Majanicho, el Slalom de Majanicho también. Pues tendremos también la jornada solidaria de ustedes, que claro, estaremos ahí. Y por parte de en Gran Canaria, pues todavía nos queda este fin de semana, tenemos el Terror, pues nos queda todavía les queda actividad, ¿no? Que tenemos todavía para trabajar. Pues nada, señor, muchas gracias, como siempre tan amable, por atender a nuestra llamada, la llamada de Fórmula Rally. Así que nos vemos muy pronto, don Víctor. Seguimos en contacto. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Encantado. Pues nada, el presidente que nos decía que hay que seguir luchando y seguir mejorando, lógicamente. Sí, bueno, ese es el plan que llevamos todos, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar. Yo este fin de semana en Lanzarote, después del cuarto o quinto tramo, fue por ahí por nuestro equipo, por el coche, y discrepaba con él de unas cosillas que a mí no me parecían bien. Y bueno, él amablemente pues dice que lo iba a apuntar y todo se miraría para ir mejorando, ¿no? Yo creo que las críticas a veces son constructivas, no, y son para mejorar, ¿no? Son sugerencias, ¿no? Pues yo ahora mismo le acabo de hacer una, ¿no? Que un poquito el tema son sugerencias que, oye. Sí, porque es que yo lo que le comentaba es que, bueno, yo me planto en el Rally de Las Palmas el viernes a las 9 de la mañana, cojo el primer vuelo a las 8 de aquí, llego a las 9 y en los papeles, en todos los documentos, sale que a las 11 se entrega documentación en Santa Brígida, ¿no? Pues a las 9 y cuarto, 9 y 20, el copiloto de Aníbal, que ya se encontraba en Las Palmas de jueves, me llamó: ¿dónde te encuentras, Víctor? No, en el aeropuerto, desayuno, cojo el coche y tiro para abajo. No, no, vente para la medianía, que ya estamos aquí, que están dando los carnés y se va a salir. Bueno, es que yo como participante creo que deberían de avisar de un cambio drástico, ¿no? Porque lo que yo le comentaba a él, yo me pongo a las 11 de la mañana en Santa Brígida, y cuando yo voy a las medianías serían las 12, ya creo que ya habían visto estos dos tramos, ¿no? Y yo sin enterarme, me ha avisado un compañero, si no, no me entero de ningún cambio. Él decía que no lo sabía, que tomaría otro asunto, y ahora en Lanzarote ha pasado tres cuartos iguales, ¿no? Él estaba previsto para las 4:30. Yo cojo el barco de las 2, repentinamente 5 días antes, cuando ya tenemos billetes, cambian para las 3:30, y yo en el barco me avisan que a las 2:30 empiezan, ¿no? Entonces te encuentras un poco decepcionado porque uno saca 10 días de antelación los billetes y todo para tener todo controlado, y de repente te cambian todo y va uno atrás de todo, ¿no? Yo le dije que el primer tramo era súper peligroso y lo tuve que ver en cuestión de 15 minutos, coger notas, y creo que no es lo adecuado, ¿no? Pero bueno, que todos estamos para aprender, y él lo aceptó, y las críticas, y que va a mejorar para el siguiente año, ¿no? Bueno, pues si se mejora, pues bienvenida sea, y no todas las tuyas, sino las que le da al otro, las que le da al otro. Sí, seguramente tendrá una pequeña batidora, como digo yo, y él dirá, sí, bueno, esto lo cambiaremos, intentará mejorar. Todos tenemos que mejorar, lógicamente, y todos tenemos que aprender de todos. Nosotros también aprendemos de ustedes todos los días, así que... No, y nosotros somos humanos, y seguramente que nosotros tampoco lo hacemos todo lo correcto que deberíamos hacer, pero bueno, que nosotros, si no lo hacemos, no, nos llama la atención también, y intentamos corregir cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, ya habíamos hablado que te presentabas en Las Palmas, donde toda la metralla majorera también se iba para allá. Ya entramos en Antigua, pero antes de Antigua tuviste un percance bastante fuerte. Sí, por desgracia. Ese vuelco espectacular, cuando más probando fuerte, el coche. Cuando más fuerte estábamos. Bueno, esa prueba no estaba en el calendario nuestro de esta temporada, pero bueno, decidimos, nos habían pagado la inscripción y decidimos salir
ya que ese tramo creo que se iba a hacer para Antigua, porque siempre se hace, pues así lo entrenábamos un poco y regulamos un poco más el coche en nuestra tierra, en Fuerteventura, ¿no? Habíamos hecho reglajes de suspensión en Las Palmas, pero creo que Fuerteventura era más diferente que Las Palmas, ¿no? Y por desgracia, pues cuando más fuerte me encontraba con el coche, cuando más rápido iba, bueno, el comentario de la gente es que iba rapidísimo y bueno, yo siempre que me he subido un coche he intentado ir lo más rápido posible, ¿no? Siempre he ido lo más rápido y bueno, sí, la verdad que iba rápido, estaba corriendo a gusto y bueno, pues todavía hoy en día no sabemos qué fue lo que pasó ni qué ocurrió, fue todo tan rápido que por desgracia el coche dio 6 o 7 vueltas de campana por lo que dice la gente. Yo en la primera, en la segunda perdí la cuenta y... Pero bueno, mira las cosas positivas, sales del coche y ves que el copiloto está bien, que tú estás bien. Por lo demás, el consuelo es que se iba a arreglar y ahí está, ¿no? Se arregló y salió. Se trabajó a destajo para Antigua. Y se sale la Antigua, ahí estaban todos los peces gordos otra vez, a luchar para mantener esa segunda plaza. Y Antigua, ¿cómo te fue? Bueno, en Antigua pues hasta el viernes entramos a las 7 y cuarto, creo que teníamos la verificación, y a las 7 menos 10 estaba el coche en el elevador todavía. Pues todo muy 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 a la prisa, muy el coche de verdad que atrás no iba regulado como tenía que ir, el coche correr no corría como estaba corriendo, pero había que entrar a verificar y había que correr. Tengo que decir que el coche no iba como estaba en el rally anterior antes de tener el accidente, pero los chicos hicieron un trabajo, vamos, excepcional. O sea, fue hasta pintado entero. ¿Sí? Para tenerlo en Antigua, ¿no? Que el objetivo era salir y tener una puntuación más, y de 4 carreras se tenía que eliminar una y tener 3 ya era lo fundamental. Ni el coche estaba fino, ni yo tampoco estaba fino. ¿Ibas con miedo? Sí, evidentemente no es fácil volver otra vez a ir rápido, ¿no? Incluso la segunda curva, cuando el coche camina para adelante, me toca otra vez un sorrío y se levanta un poquito en dos ruedas. Entonces, cuando uno la mente, pasan 3 curvas más y todavía estás pensando en que si voy a haber pasado, ¿no? Entonces, te hace levantar un poquito y ya de ahí el resultado, y que el coche no iba como queríamos, que quedamos séptimo, ¿no? Pero ese resultado nos da el primer puesto del campeonato canal. O sea, cuando terminabas, porque tuvo la mala suerte que Armide iba disputándose el rally con Geray Lemes y no pudo terminar por esa pequeñita salida que tuvo. Segundo entraba el amigo Gustavo Sosa. Tercero era Borja Pérez. Tú eras sexto. Séptimo terminé. Séptimo. Sí, incluso Estanolito entraba por delante de ustedes, sí. En cuarto lugar. Cuarto. ¿Sí? Quinto creo que Marco, sexto Manolo y exactamente. Entonces, y séptimo nosotros. Ahí ya se veía el potencial que había, porque había muchos coches fuertes, mucha gente, como digo yo, buena, y entrabas sexto y ya te quedabas por ese problemilla que tuvo Armide, salías a Lanzarote como líder del regional. ¿Qué significó eso para el equipo? Por lo menos liderar una carrera. Hombre, por lo menos estuvimos creo que 15 o 20 días líderes del campeonato de Canarias, ¿no? Que bueno, radios de Tenerife, de Las Palmas, pues llamándonos, y la verdad que una alegría para ellos por el trabajo que han hecho ellos. Yo, al fin y al cabo, soy el que me divierto, el que mejor me lo paso corriendo, y agradecer también al copiloto, ¿no? Porque no es fácil tener con un piloto de hobby que no, él no está cobrando, uh-huh. Que muchos de los que van de copiloto cobran su dinerito y él va por el amor al arte, y bueno, después de tener un fuerte accidente, volver a subir y bueno, empujarme ahí más rápido en cada curva, es de agradecer, ¿no? Y la verdad que para todos, ¿no? Tonio, la verdad que se ha volcado con el coche, ha dado...
Todo. Una barbaridad, el taller La Antigua, bueno, que, todo. Que se lo dedicas a todo tu equipo, que ha hecho un gran trabajo. A todos, todos a todos. Te presentas en Lanzarote, ya certificas ese subcampeonato que te lo traes para Fuerteventura. La verdad, señores, que es una alegría, porque no solo estaba en Aspa el tema ese, sino que también Nolito tenía opciones de llegar tercero, Gustavo también por el otro lado, había mucha gente que se traía, tenía sus cosas que hacer, sus deberes. Su calculadora, sí. Sí, sus deberes. Y bueno, pues yo creo que en principio todo el mundo está contento con lo que ha conseguido. Decimos que Cristín, si no nos equivocamos, es la ganadora de esa clase B5. O sea que muchas cositas que nos traemos para nosotros. Y ya en pocos días, pues ya daremos todos esos resultados de todos esos campeonatos regionales para que la gente sepa en nuestro Facebook cuántos campeonatos se han venido para la isla de Fuerteventura. Víctor, nosotros, gracias por estarnos con nosotros aquí, analizar ese campeonato de rally de tierra y con la última prueba. Y nada, desearte que el año que viene lo vuelvas a intentar. Sí, todavía nos queda el Rally de la Oliva para, uh-huh, para acabar. Estamos bien posicionados también para el campeonato provincial. E intentaremos quedar lo más arriba posible. Ahora el coche tenemos que desarmar un poquito. Vino un poco renqueante de Lanzarote y intentaremos dejarlo lo más fino posible. Y nada, el planteamiento ya esta semana estaba pensando ya en el que viene y queremos hacerlo, a ver si conseguimos el presupuesto suficiente para hacer las cuatro pruebas regionales con un coche más competitivo y fuerte, ¿no? Como lo auténtico Mitsubishi Evo, ¿no? Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo para que el año que viene esté como estén todos esos maureros que han disputado este campeonato regional. La verdad que ha ido una tralla tremenda a disputarlo. Señores, próximas citas que tenemos. No olvidemos del Rally de Villa de Llanes, que se disputa este sábado. También tenemos el Rally Teror. Hay maureros que van para allá. No nos han comunicado al Facebook, pero nosotros nos hemos enterado que, por ejemplo, Nolito García quería estrenar su Honda. Y también tenemos a Eric Guerra con su Toyota Yaris. Si hay alguno más, que nos perdonen, pero yo les pido, por favor, que toda esa información nos la hagan llegar al Facebook, hombre. Que nosotros también somos trabajadores del 100%, como decimos nosotros, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes por estar ahí. Y decirles que se repite todos los domingos a las 11 de la noche. Perdón, a las 11 del mediodía. A las 11 de la mañana, perdón. Decirles que los viernes sí lo tenemos todos los viernes a las 11 de la noche, ¿vale? Así que, señores, así somos, así se lo hemos contado. Esto es Fórmula Rally. Canarias Team les ofrece este programa.